Continuamos, amigos, y como lo prometido es deuda, pues se viene la segunda parte, así es, la segunda parte de la entrevista a este gran artista muy reconocido en el folclore. 43 años, Tania, 43 años en el mundo del folclore, y no es fácil mantenerse, pues, 43 años vigente en este rubro tan difícil. El señor Raúl Arquínigo nos habla muchas cosas, y por supuesto una persona con tanta experiencia, una persona con tantos años en este rubro, pues tiene mucho de qué hablar. Nos ha quedado corta más bien la entrevista, pero ya habrá otra oportunidad de hablar con él. Ojo, sábado 19, celebrando su aniversario a lo grande en los portales del Guayabamba. Así que a visitar a este gran artista, porque los homenajes se dan en vida. Adelante con la entrevista. Cumpliendo los 43 años. ¿En algún momento, Raúl, cuando de pronto estaba intentando y no despegaba de pronto la carrera, pensó en dejar esto? No, prácticamente, eso sí, lo tenía en dos puntos. No, la meta era por acá o por este lado, porque había pasado tantos años en esto de buscar un lugar en el firmamento musical, pero también teníamos la otra parte, que era nuestra pasión, la cocina, y tenía un restaurante acá por la Panamericana Norte, por Palau, se llamaba Recepciones Don Gato, ¿no? Y bueno, pues iba muy bien, pero más pudo nuestro sentimiento musical, ¿no? La manera como escribíamos, la manera como también la gente respondía. Entonces, dejamos la cocina y nos dedicamos al canto. La otra pasión, que es de Raúl Arquínigo. Y bueno, por eso que a pesar de los momentos difíciles, estuvimos bregando de ahí fuerte. Y acá lo bueno me es que tenía de pronto un sustento en el negocio que tenía usted, ¿no? Porque a veces de pronto no tener nada y solo dedicarte a la música, usted ya tenía familia, tenía responsabilidades, sí. Hubiera sido más complicado. Sí, de todas maneras ya estaba pues Natalie, bueno, también mis hijos, era un poco más difícil, pero cuando entré al canto, ya por el 90, 92, 93, ya pues comencé también a recibir el resultado económico y... Y bueno, pues hemos hecho grandes eventos, ¿no? Tú eres testigo, el Guarocondo, el Guayabamba, Santa Rosa. Yo he visto que usted fue uno de los primeros que reventó el Santa Rosa. Bueno, Santa Rosa fue un local donde abrimos primero nosotros. Antes se hacía un espectáculo en Santa Rosa, pero institucional. De las instituciones, un ladito nomás lo hacía el dueño de la institución, que es de Circamarca. Y bueno, también íbamos a cantar y vi el local. Entonces lo tenía ahí en la mente, hacer mi evento, porque en esos tiempos todos los eventos que hacíamos eran éxitos, y además eran otros tiempos. Hice un reventón en Guarocondo con 7.000 personas, que no entraba ni una aguja, te ibas al baño, perdías tu familia, ¿no? Pero sí, llenecito. ¿Y cuánto gasté? Gasté poquito para poder tener tremendo éxito, ¿no? Luego, en Guarocondo hubo también... un poquito de egoísmo con los administradores, los dirigentes de ese tiempo. Entonces, por anunciar un evento mío para un año nuevo, me sacaron. Y bueno, pues, ¿la opción cuál era? Yo decía, ¿dónde? ¿Dónde hacemos el aniversario? Y como yo había visto Santa Rosa, era algo céntrico, nos pasamos a Santa Rosa. Y todavía el local no era tan grande como era, un poquito menos. Sí. Entonces, llegamos a Santa Rosa, hablamos con... Los dirigentes me recibieron bien, me cobraron 500 soles, 500 soles el alquiler. Hice mi evento, vendí 900 cajas de cerveza, el primer evento, y todavía hasta ahí nadie se hacía. Luego me siguió Aide Raimundo, también hizo un buen evento, y el siguiente año vuelvo a hacer mi evento, cuando estaba de moda nuestra Fresia Linda, y vendimos 1.217 cajas, entraron como 6.000 personas, y fue un éxito total en el Santa Rosa. Seguro que ese es el evento. Sí, ese es el que yo he visto, sí, el donde estaba Fresia Linda, donde fue el aniversario. Sí. Y bueno, y en ese año recién me sigue Sonia, Dina. Claro, y todos empezaron ya, a querer fecha en el local Santa Rosa. Usted pues ha marcado ya un hito dentro de nuestro folclore. ¿Qué importante ha sido el respaldo familiar, el respaldo de su pareja en esta carrera? Creo que sí, con algunas dificultades siempre por
que a veces las personas no estamos preparados para poder soportar, ¿qué te digo?, el momento de la popularidad, el saludo de la gente, de las chicas, de las amigas, los amigos, un poquito más liberal, y tu pareja no entiende eso, ¿no? Entonces, por ahí un poquito difícil, pero sí, de todas maneras he tenido el apoyo de la familia, el apoyo de mi esposa, y no me puedo quejar, aunque no nada es completo. Siempre, pues, siempre. No faltan algunas cosas, pues, pero ¿cuántos años tiene ya usted de matrimonio? Yo tengo 39 años ya. Casi como con la carrera, ¿no? Casi como la carrera artística. ¿Y cómo se logra, para todos los jóvenes que lo vemos a usted, poder soportar tantos años? Porque ahora vemos que los hogares 3, 4, 5 años nos separamos, ya nos peleamos, ya no aguantamos, nos divorciamos. ¿Cómo se puede llegar? Y con la carrera que usted tiene, porque también es no estar presente todos los días, no estar presente siempre, o no estar en los eventos importantes familiares, ¿cómo se puede lograr llegar, pues, a casi 4 décadas de unión? Yo creo que más que nada, Tania, es cómo tomas el trabajo. Si el trabajo lo tomas profesionalmente, fuera de los escándalos, no, entonces fuera de las de los ¿qué te digo? De estar hablando mal de la gente o de la indisciplina, ¿no? A mí no me vas a ver de repente emborracharme en un evento, no me vas a ver quedarme hasta las 6, 7 de la mañana. Todo es por trabajo. Llego a provincia, toco, estoy volteando. Entonces, más dedicado al trabajo, hay bastante disciplina, la gente me respeta. Entonces, la familia también lo entiende por ese lado. Entonces, creo que así, de esa manera, en este mundo difícil de poder recorrer, sabes llegar y mucha gente te respeta, te admira. Nosotros, Dios, Raúl, nosotros te respetamos porque nunca estás en los escándalos. No necesitas de un escándalo para poder mantenerte en un lugar. Entonces, creo que esos son los puntos importantes para poder seguir por el buen sendero, ¿no? ¿Cómo es, don Raúl? Usted tiene una capacidad única para componer, para sensibilizarnos con sus composiciones, pero ya como esposo es cariñoso, es detallista, es romántico, o la señora es la que es romántica. No, yo creo que hay un entendimiento. A veces uno nace siempre y encuentras a alguien que entienda tu manera de ser, tu manera de sonreír, tu manera de hablar. Siempre nada es perfecto, ¿no? Siempre hay errores en la vida, pero tratar de conllevarlo con entendimiento y con mucha comprensión y bastante inteligencia, ¿sí? Y como padre, ¿cómo sucede? Yo le digo lo que yo he visto, de verdad, yo le felicito, y una felicitación de verdad acá, en nombre de todo Tonoso Musical. Sabemos que usted ha sabido forjar buenos hijos. Conozco a Natalie, sé del éxito que está teniendo Natalie en su trabajo, pero eso también es consecuencia, pues, de la buena formación que ha tenido, ¿no? ¿Cómo es usted como padre? ¿Usted cree que ya cumplió con sus hijos como padre? No, depende, eso es la suerte que uno tiene, ¿no? Porque todos los hijos no son iguales, y bueno, tendrían que decirlo ellos, si soy buen padre o mal padre. Creo que no me puedo calificar, autocalificar, pero sí, gracias a Dios, Natalie es una profesional ya en su carrera, como, ¿no? Exitosa en su carrera como contadora pública, y bueno, pues es feliz por todo esto, ¿no? Y bueno, Junior, Joel, está en el otro país. Junior también está trabajando por su lado, entonces creo que contento por todo eso, ¿no? ¿Y cuál es otra de las pasiones, aparte de la comida, aparte de la música que tiene Raúl? ¿En qué, de poco tiempo que usted tiene, en qué se relaja, qué le divierte? Para mí es mi vicio el deporte, ¿no? Hago atletismo, ¿no? Sí, estos tiempos, un poquito que he dejado de hacer, por motivo de que tengo una tendinitis en el hombro, por un pequeño accidente que tuve de automovilístico. O sea, me botó un carro, ¿no? Y me caí, y yo le he forzado al hombro, y entonces creo que eso me ha paralizado un poco, pero sigo. Tengo un mini gimnasio ahí para mí, y bueno, estamos preparando también arriba para tener un gimnasio con todo lo que sea necesario para seguir
alargando la vida, porque el deporte es salud, ¿no es cierto? Claro. El deporte es salud, el deporte es juventud, el deporte es todo. A veces muchos dicen que, Raúl, ¿cuántos años tienes? Tanto, pero no creo, ¿no? Sí. Entonces, ese ha sido el secreto de Raúl, ya le sacamos, ¿ves? Hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte, sí. Pues para estar ahí bien. Sí, 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 de todas maneras, porque el deporte es salud, como y vuelvo a decir. Multitudinario séptimo aniversario. ¡Feliz cumpleaños de Shirley Poma! Este sábado 12 de octubre en el local Corfanqui, Avenida Universitaria, cuadra 99, Urbanización Alborada, Poma. Llegan los mejores artistas: Flor Pineda, Pasionaria del Centro, Angélica Gómez, Nueva Sensación de Zumbilca, Grupo Alegría, Los Jinetes del Amor, de Marisol y Augusto Bernardillo, Natalie Salazar, Miguelito Quesada, Rubí de los Andes, Rosny del Perú, Juanita del Pilar, La Gran Orquesta Perú, Orquesta Hermanos Valencia, Orquesta Audaces del Centro, Banda Show, San Miguel de Carua, Banda Orquesta, Calidad y Sonido, Banda Orquesta, Armonía Asunción de Reuma, y séptimo aniversario, mi cumpleaños, Shirley Poma, todo 12 de octubre, en el local, Corfanqui. La Guaracina y sus sabores de Lisette Lázaro te invitan a degustar de lo mejor de la gastronomía ancashina, los mejores potajes de nuestra linda tierra en Lima Norte. Disfruta del rico chancho asado, picante de cuy, cenchocho, chicharrones, yunga con gallina, pachamanca, caldo de cabeza, acompañado de la tradicional chicha de jora. Estamos ubicados en la urbanización Los Rosales de Pro, Manzana S, Lote 10, Calle 8, Los Olivos. Como referencia, a espaldas del local Huasta o a la altura de la fábrica Sydney. Atención personalizada, show musical en vivo y la verdadera sazón ancashina. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Atendemos todo tipo de agasajos familiares, eventos para empresas y reuniones sociales. Reservaciones al 992-60-7812, 943-48-7680. Somos La Guaracina y sus sabores de Lisette Lázaro, con el sabor de nuestra linda tierra ancashina. El Perú celebra un año más de vida artística del cantautor nacional. ¡Feliz 43 aniversario! Raúl Arquínigo. Tal vez por mi juventud. Sábado 19 de octubre en los portales del Guayabamba. Junto a él, Rosita de Espinar. Flor Pileña. Porfirio Aibar. Flor Javier. Sósimo Sacramento. Muñequitas de Sally. Sábado 19 de octubre en los portales del Guayabamba. 7 de la noche. Que todos cantan. Los portales del Guayabamba será escenario del concierto más esperado en Lima Norte. Del único y auténtico rey de la cervecita, Walter Sánchez de Uricaza, el Diamante Andino. Mira aquel amor, fue mi alegría. Sábado 2 de noviembre, 8 de la noche, en los portales del Guayabamba, el Diamante Andino y su orquesta, La Luz del Perú, en concierto, celebrando sus 46 aniversario de vida artística. Seguimos con el programa, así es, seguimos con Tonazo Musical, con lo mejor de la cumbia y el folclore, saludando a la gente del extranjero, no nos olvidamos de ellos, porque siempre se dan un tiempito de ver nuestro Facebook oficial. Gracias Argentina, gracias Chile, gracias Bolivia, gracias México, gracias Dinamarca, gracias Venezuela, gracias Italia, no, gracias a Estados Unidos, también gracias a todas las personas, pues, que se dan un tiempito para ver Tonazo Musical, y de pasadita, pues, nosotros les brindamos un poquito de lo nuestro allá en tierras lejanas. Se viene la diversidad de un grande más, ¿no, Tania? Así es, otro de los grandes del folclore, el Diamante Andino, Walter Sánchez, celebrando un año más de vida artística este sábado 2 de noviembre. ¿Dónde, Tania? En los portales del Guayabamba. Ya en el transcurso del programa, en los próximos programas, mejor dicho, les vamos a detallar
quienes estarán acompañando a este gran artista, ojo, gran artista que con los años también se ha sabido pues mantener en este rubro del folclore, y ahora es el momento de rendirle homenaje en los portales de Guayabamba, sábado 2 de noviembre. Vamos con un tema de él entonces, El Idiota, Diamante Andino, aquí en Tonazo Musical. Walter Sánchez y Auricaza, el Diamante Andino, y su orquesta, la luz del Perú, que ilumina tu corazón. Ahora sí, debo ser un idiota de llorar por tu querer. Debo ser un sonso de llorar por tu amor. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Debo ser un idiota de llorar por tu querer. Debo ser un sonso de llorar por tu amor. Sabiendo que no me aman, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Bueno, ahora sí es momento de presentarles pues la tercera parte, así es, y la última parte ya de la entrevista al cantautor Raúl Arquínigo. Como les dije, pues mucho de qué hablar, un artista que con los años pues ha sabido mantener la humildad que él tiene, nunca se le han subido los humos, como se dice, y siempre pues con los pies sobre la tierra, como él dice. Y en esta entrevista pues nos habla un poco de política, ¿no? De repente ha sido tentado para pertenecer a alguna agrupación política, de repente va a postular a las nuevas elecciones, va a ser uno de los nuevos congresistas, no se sabe. Pues ahora él nos habla de eso, y qué bueno que un artista esté informado no solamente del mundo del folclore, sino de la coyuntura, de lo que pasa en estos instantes, momentos tan difíciles en nuestra nación. Vamos con la tercera parte, entonces, entrevista a Raúl Arquínigo aquí en Tonazo Musical, y no se olviden, sábado 19, los portales de Guayabamba, aniversario de Raúl Arquínigo. No, Raúl, usted me hablaba de que usted tuvo una época, pues, donde también la concurrencia de los eventos era masivo, ¿no? Uno llenaba el local con 7,000, 10,000, 15,000 personas. ¿Hubo algún momento de que la popularidad lo mareó, don Raúl? Porque puede pasar, ¿no? Las fans están atrás, las llamadas, los padrinos, hay gente que está a tu lado reventándote cohetes. Eso no pasó conmigo. Por eso estamos acá con los 43 años. La fama nunca nos ha mareado. Nosotros no vamos a decir que fuimos fenómenos, porque los únicos fenómenos de nuestra música folclórica en últimos tiempos, no vamos a mencionar a la señora Sonia Morales y la señora Dina Paucar, son las personas que en los buenos tiempos llenaban, podían cerrar una calle y llenaban su local con 2, con 3, con 4, 5, 6, 7. Ellos han hecho eventos con 20,000, 15,000. Pero nosotros estuvimos ahí a media tabla, como quien dice. De media tabla para arriba, porque ustedes también. Sí, de media tabla para arriba. Claro, y bueno, pues estuvimos ahí y seguimos en ese nivel. No hemos bajado, ¿no? No hemos bajado. Entonces, algunos he visto nacer, crecer y caerse. Nacer, crecer y caerse artísticamente. Y aquí con estos años he visto de tanto, ¿no? Seguimos conversando con Raúl Arquínigo. Don Raúl, usted que ha viajado por todo el país, ha visto distintas realidades, ¿qué palabras le merecen los acontecimientos que vamos viviendo en el Perú en el lado de la política? Ah, bueno, esto pues, la política ahorita está hecho un sancochado, ¿no? Sí, Tania, por ahora, por ejemplo, estamos viviendo momentos difíciles. También llega a afectar un poco la música, ¿no? En toda la parte de la economía siempre llega a afectar. Esto de las coimas, de los encuentros verbales de los políticos en diferentes tiendas también. Y bueno, ahora con la disolución del Congreso podamos tener una
una feliz y a ver, tener un buen ojo, ¿no? Para poder... Claro, el tema también es que nosotros sepamos elegir, ¿no? Nosotros claro. Poder también darnos un tiempito para poder estudiar qué opciones tiene cada candidato y poder elegir pues a conciencia. Al congresista correcto, ¿no? Porque antes, pues, por ejemplo, hasta a mí me propusieron para ser congresista. Sí, y entonces, pero qué cosa. Buscaban a alguien que estaba conocido, alguien que manejaba al público, que era conocido, que entonces podía, lo que importaba es que gane, ¿no? Claro, que nada, que voten por él y es todo, ¿no? En este caso, no, pues ahora tenemos que buscar al zapatero a su zapato, ¿no es cierto? No, todavía no ve la política cercana a usted, postular de frente para una alcaldía. No, yo creo que esto es para personas que se dedican netamente a la política, que sean desprendidos y que trabajen por su pueblo, ¿no es cierto? Y tiene que ser una persona profesional que de verdad... Que se prepare sobre todo para ser político, lógico. ¿No? Porque ahora en la política están abogados, están una secretaria, está un contador, que pueden hacer política, pero no hay políticos preparados para ser políticos, que hayan estudiado política realmente. Eso es cierto, no tenemos gente que se ha preparado para hacer política y a la vez tener un desempeño desprendido donde realmente trabaje por su pueblo, ¿no? Y solamente están viendo qué me toca a mí para poder llevarme a la casa y todos creo que trabajan de esa manera y lo que uno busca es que los políticos se preparen, se formen bien y puedan trabajar en el bien del país y así vamos a salir adelante. Finalmente, pues, ¿qué le dice a todo ese público que durante décadas ha estado detrás de usted? Los jóvenes también que ahora se pegan a seguirlo, a estar ahí, porque he visto que lo comparten, uno pone una publicación de rol y gente joven también comparte, le dice felicidades, don Raúl. Sí. ¿Qué le diría a todo ese público cautivo que siempre está con usted? Solamente agradecerles de todo corazón por el respaldo de toda la vida. Yo siempre voy a repetirlo, Tania, nosotros vivimos muy agradecidos de todo el público porque gracias a ellos somos artistas, estamos en el escenario, gracias a ellos porque van a nuestros eventos, nos apoyan durante tanto tiempo, mi casita, mi familia, mis hijos, creo que todos nos dependemos del público y por eso el público, muchísimas gracias de todo corazón y lo voy a repetir mil veces porque gracias a ellos estamos disfrutando de la popularidad, gracias a ellos tenemos todo lo poco que hemos logrado. Así es, y de todas maneras reiterar la invitación, este sábado 19 de octubre estamos acompañando a Raúl, aquí un gran evento que usted está viendo acá abajo y a todos los artistas que van a estar, no se lo pierdan, hasta Raúl recibiendo el abrazo de todos, ¿verdad? En la puerta nos va a recibir. Yo sí, voy a estar en la puerta, ¿no? Haciendo ingresar a mis amigos, van a venir mi gente de Tacna, grandes empresarios, me han pedido zona VIP, no tengo zona VIP. Arriba, pues, sí, no sé dónde lo voy a ubicar, pero son personas importantes también para mí. Entonces, estoy feliz por todo esto. Espero que el sábado 19 esté, pues, como todos queremos de local, ¿no? Va a estar de todas maneras, pues, gente de todo el Perú y va a ser, pues, una respuesta a todo el trabajo que usted viene realizando durante todos estos años. No se olviden, sábado 19 de octubre en los portales de la Guayabamba. ¿Con qué temita despedir? Bueno, antes que nada, agradecerte por la visita, Tania, y a Tonazo Musical. Ya te conocemos años. Bueno, pues, dentro de todos, queremos que lo escuchen todos el tema Yo Soy el Amor. Así es, interminable nuestra charla, pero sabemos que don Raúl tiene muchas cosas que hacer. Yo les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado pues en toda esta hora, conociendo un poquito más de Raúl. Queda todavía muchas cosas por conocer, va a haber otra oportunidad, pero no se olviden, este sábado 19 lo acompañamos en los portales de Guayabamba y nos pedimos con este tema. Yo soy el amor, con cariño para Tonazo Musical y no se olviden, el día sábado 19 de octubre, su amigo, su escucha Raúl Arquínigo, para compartir un aniversario que será importante, maravilloso para mí. Muchísimas gracias, Tania. Un abrazo para todos. Nos vemos, chao. La vi pasar y hablé de amor. Ella me dijo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pues yo le dije, soy el amor, mi corazón te quiere amar.
amar, amar, amar. Amarte comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Amar, amar, amar. Amarte comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Continuamos, amigos, y ahora sí es hora de hablarte de una gran artista, parte de la familia de Tonazo Musical. ¿De quién estamos hablando? De tu cariñosita Lizeth Lázaro, así es, que está celebrando 11 años de vida artística. Chibolita ella, pero ya está celebrando 11 años de vida artística, pues inició de muy pequeña, así es, en este mundo, desde el colegio empezó a cantar folclore y ahora pues es una de las artistas del folclore muy reconocidas en Lima y en su tierra natal también, así que en todo el Perú, ¿no? El sur del Perú, el norte del Perú, se va por todos lados, Lizeth, los fines de semana, y de verdad que bien que le esté yendo recontra, recontra, recontra bien. Un saludo para el señor Víctor Barreto también, por supuesto. Ojo, sábado 26 de octubre, donde en el Imperial de Pro, grandes artistas con ella. ¿Quién estará? Tania Flor Pileña estará presente ahí. Rosita de Espinar, la diva de América. Sosimo Sacramento, agrupación Quimera también, Yuli Lázaro en el escenario, así que un despliegue de grandes, grandes artistas para que te puedas deleitar sábado 26 en el Imperial de Pro. Ojo, y no se olviden visitar La Guaracina y sus sabores con los mejores platos típicos, atendido pues exclusivamente por tu cariñosita Lizeth Lázaro. Facilito de llegar, ahí está la dirección en pantalla, los mejores platos de la mano de la señora Eudocia Lázaro. Vamos con un tema de ella entonces, Lizeth Lázaro aquí en Tonazo Musical. De ti, mi amor. Por el fondo, por el fondo, fuerte. Y andas perdido en las canillas. Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor. Y andas perdido en las canillas. La sierra, la selva, el norte, centro y sur, presenta contigo cariñosita. Yo quiero ver a la gente saltando arriba. Saltando, 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 saltando. Lo mandamos otra vez en el terreno del sitio. ¿Cómo dice? Acabo de escuchar la mala vida que llevas con tu amor. Y andas peleando por buscar. Acabo de escuchar la mala vida que llevas con tu amor. Por ese amor, por ese amor. Y andas peleando por buscar. ¡Vamos, vamos, vamos! Acuérdate de mí, no me dejes. Matando los pendejos. Yeah.
¡Eso sí! Hemos llegado a la parte final del programa. Gracias a todos por su preferencia. Solamente recordarte que este sábado 12 está celebrando su aniversario y cumpleaños Shirley Poma en el Corpanqui de Escomas. Están todos invitados, grandes invitados también con ella. Sábado 19, el cantautor Raúl Arquínigo celebrando su aniversario en los portales de Guayabamba con grandes, grandes invitados. Sábado 26, aniversario de tu cariñosita Lizeth Lázaro. Así es, donde en el Imperial de Pro. Sábado 2 de noviembre, el Diamante Andino celebrando un año más de vida artística. ¿Dónde, Tania? En los portales del Guayabamba. Así que no se pueden perder todas las festividades que tenemos para compartir con ustedes. Nos despedimos con un artista pues que todos ustedes conocen y hace muy poco nos dio una sorpresa. Se acaba de casar, ¿no? Gran polémica por ello. Pero bueno, nosotros queremos ver a la artista Katy Jara aquí en Tonazo Musical. Nos vemos, chao. Eso, salud, salud. Y las mujeres con las chelas arriba. Mujeres con las chelas arriba. Vamos a cantar esa canción. Cuando me vayan de aquí vas a llorar. No supiste valorar mi cariño. Te quedarás solito. Rogarás que vuelva. Tercera y yo estaré en brazos de otro cariño. Te quedarás solito. Rogarás que vuelva. Tercera y estaré en brazos de otro cariño. Tarde será mi amor. Tarde será. Y yo estaré en brazos de otro amor. Katy, por favor. Vas a llorar. Perdóname. Te vas a arrepentir. Para todos los corazones sufridos. Séptimo aniversario. ¡Feliz cumpleaños de Shirley Poma! Este sábado 12 de octubre en el local Corpanqui, Avenida Universitaria, cuadra 99, Urbanización Alborada, Poma. Llegan los mejores artistas. Flor Pineda, Pasionaria del Centro, Angélica Gómez, Nueva Sensación de Zumbilca, Lujo Alegría, Los Jinetes del Amor, de Marisol y Augusto Bernardillo, Natalie Salazar, Miguelito Quesada, Rubí de los Andes, Rosny del Perú, Juanita del Pilar, La Gran Orquesta Perú, Orquesta Hermanos Valencia, Orquesta Audaces del Centro, Banda Show, San Miguel de Carhua, Banda Orquesta, Calidad y Sonido, Banda Orquesta, Armonía Asunción de Reuma, y séptimo aniversario, mi cumpleaños, Shirley Poma, modo 12, 12 de octubre, en el local, Corpanqui, Corpanqui. Otro año más que se va. El Perú celebra un año más de vida artística del cantautor nacional. ¡Feliz 43 aniversario! Raúl Arquínigo. Tal vez por mi juventud. Sábado 19 de octubre en los portales del Guayabamba. Junto a él, Rosita de Espinar. Flor Pileña. Porfirio Aybar. Flor Javier. Sósimo Sacramento. Muñequitas de Sally. Sábado 19 de octubre en los portales del Guayabamba. 7 de la noche. Que todos cantan. Los portales del Guayabamba será escenario del concierto más esperado en Lima Norte. Se te sienta, licor amargo, eres culpable.
Sánchez, del único y auténtico rey de la cervecita, Walter Sánchez de Yauricasa, el diamante andino. Mira aquel amor, fue mi alegría. Sábado 2 de noviembre, 8 de la noche, en los portales El Guayabamba, el diamante andino. Y su orquesta, La Luz del Perú, en concierto, celebrando sus 46 aniversario de vida artística. Debo ser un idiota. ¡Feliz aniversario! ¡Cariñosita! ¡Lizeth Lázaro! Sábado 26 de octubre, en el Imperial Tepro. Panamericana Norte, costado del mercado Unicachi. Junto a ella, llega por primera vez. Debo ser una idiota. Por tu amor. La diva de América, Rosita de Espinar. El rey de la jarana, Sosimo Sacramento. La reina de la cervecita, Flor Pineda. Tú vas sabiendo cómo ser. La orquesta, Furia Musical de Yata. La agrupación Quimera. Espectacular escenario, luces y efectos, pantallas LED, seguridad garantizada. Más de 3 horas de concierto. ¡Con Lizeth Lázaro! ¡Es gratis, gratis, gratis! ¡Hasta las 8 de la noche! ¡Este sábado 26 de octubre! ¡En el Imperial de Bros!